Hola, hola mis chinitos, muchísimas gracias por estar un día más aquí conmigo y espero que estés teniendo un día súper súper bonito. Y si es tu primera vez en este canal, yo soy Anga NG y si no te has suscrito, por favor suscríbete para que sigas disfrutando de mis videitos. Ahora sí, empecemos con el tema de hoy, que es imitando outfit de idol, que estuvo un poco difícil, pero hice todo lo posible para que esto saliera lo más parecido posible e imité 8 de ellos. También vamos a estar calificando mis outfits, o sea, yo voy a darle mi calificación de cómo me quedó estos outfits, porque no todos quedaron tan exactos, así que los voy a calificar también. Y espero que tú también me dejes tu calificación abajito en la cajita de comentarios. Siempre digo la cajita de información, pero es en la cajita de los comentarios. Déjame tu puntuación. Y bueno, empecemos rapidito porque son 8 outfits que voy a estar imitando y van a ser de diferentes idols, para que no digas que solamente hago de Blackpink. De hecho, de Blackpink son de las que hay menos. Así que empecemos. Voy a empezar con Yuju o Yuju de GFRIEND. No sé cómo se pronuncia correctamente, pero lo busqué por acá por YouTube la pronunciación y me salía Yuju de GFRIEND. Que muchos de ustedes, cuando me hice este cortecito que tengo ahorita, me pidieron una transformación de K-pop idol de ella, pero no le vi mucho sentido de hacer la transformación si ya me había cortado el cabello. Así que imité 3 outfits de ella y el primero que imité fue este, el que está acá. Este outfit estuvo relativamente sencillo porque tengo una falda así en corte A, no es plisada, pero es en corte A y el color es idéntico. Y tengo un polito o una franela así, con estas rayitas, estos bordes. Lo único diferente es que el ella no tiene estampado acá, es totalmente blanco y el mío tiene un estampado. Así que a este outfit también le agregué un par de zapatitos. No se le agregan zapatitos, pero yo le agregué unos zapatitos blancos con unas medias blancas. Y también había subido esta foto en mi Instagram y muy poquitos de ustedes adivinaron. Pero bueno, la de Yuju de GFRIEND. Y yo a este outfit de 5 le voy a dar 4.5 porque sí se parece mucho y aparte está muy simple, no está tan complejo. Así que le voy a dar un 4.5 y acá te dejo el resultado del outfit. Negro, porque ella tiene negro, y como no tenía un crop top de con manguitas negras, solamente utilicé esto de tiritas, que es lo que no se parece del outfit, y coloqué esta blusita que me queda así larguita también y es casi idéntica a la que ella tiene, y con esto no se nota mucho si el crop top es de tirita o es de manguita. Y también para completar el outfit le puse estas Converse, que creo que son igualitas a las que ella tiene. Y este outfit, como no fue muy complejo, yo creo que va a ser uno de los pocos outfits que yo le dé 5. O sea, de 5 le voy a dar 5 y aquí te dejo el resultado y la comparación de cómo quedó. Y el último outfit de Yuju que voy a imitar es este que está acá. Y para esto voy a utilizar este short que es de jean, que el que tiene ella es como de cuero, así que no se parece mucho. Pero bueno, es lo más parecido que tengo a su outfit. Y un blazer negro con esto lo que tengo aquí adentro, con este polito blanco. Es muy simple este outfit, pero realmente creo que no me salió tan bien porque su blazer o saquito es muy muy entalladito y el mío es un poco suelto y no da ese efecto ceñido al cuerpo. O sea, tiene que estar bien entallado para que se le marque la silueta como ella se le marca. Así que a este outfit de 5 le voy a dar 3.5 nada más, porque está realmente muy fácil y no me salió tan bien. Así que le doy un 3.5 y aquí te dejo el resultado del outfit. Y bueno, si estoy diciendo mal su nombre, por favor corríjenme en los comentarios y díganme cómo se pronuncia correctamente. Y ahora vamos a pasar a imitar un outfit de Gigi de Twice. Y escogí este que está acá porque tenía ropita parecida a la de ella. Y para esto voy a utilizar esta blusita blanca que es bien ancha porque su outfit es como así oversized. Luego voy a utilizar este suéter, esta chompita
de tejidito, que es muy parecida a la que ella tiene. Los colores no son los mismos, pero sí es muy parecido. Y le coloqué este detalle de la insignia que ella tenía, que había comprado hace mucho tiempo. Y le coloqué para que tenga ese detalle de colegiala. Lo diferente de mi suétercito es que es tamaño normal, no es oversize, o sea, no es ancho como el que ella tiene, porque ella se nota que es así grande y largo. Bueno, vamos a hacer el intento con este. Y abajo voy a utilizar esta faldita, que es la única plisada que tengo. La de ella es verde de cuadro y la mía, la más parecida que tengo, es esta. Y esta falda me la tuve que subir muchísimo para que me quede corta como la de ella. Sin embargo, esta falda me queda corta, pero ya se le ve que es más corta aún. Y bueno, a este outfit de 5 le voy a dar 4. Creo que 4 porque los colores no se parecen mucho y tampoco el tamaño, o sea, no da ese efecto oversize. Así que a este outfit le voy a dar 4 y aquí te dejo el resultado y la comparación. Este choker y voy a utilizar estos zarcillos, aretes o pendientes, porque se ve que tiene unos larguitos, aunque no son tan grandes, pero voy a utilizar este para que se vea más adornado. Y voy a utilizar este vestidito negro que es súper cortito y es en corte A también. Creo que es muy parecido al que ella tiene. Y tiene esta parte de encaje, pero como vamos a utilizar algo arriba, no se va a notar. Y en la parte de arriba, como no tengo un crop top manga larga rojo, voy a utilizar este suétercito básico que tengo. Y lo voy a doblar como si fuera un crop top. Y también se nota que tiene unas medias rayaditas, pero como yo no tengo rayaditas, voy a utilizar estas negras que llegan hasta el muslo. Y bueno, a este outfit de 5 le va a dar un 3.5 porque realmente se ve muy fácil, pero no sé por qué, no sé si es porque ella es Nayeon y ya, pero no me quedó tan exacto como el de ella. Así que de 5 le voy a dar 3.5 y tú por favor también déjame tu calificación y aquí te dejo la comparativa del outfit. Voy a estar imitando de Blackpink porque no me dan que puro Blackpink. Y como ven en la imagen, ella tiene como una falda así de rojita de cuadrito. El mío es un vestido largo y para que dé ese efecto como si fuera falda, voy a utilizar por fuera un polito, una franela blanca básica y la voy a amarrar para que se vea como su outfit. También por fuera ella tiene así como un abrigo bien grueso, es un outfit como bien invernal. Y yo tengo este que es del mismo color, pero es delgadito. También en ese outfit ella tiene un choker blanco bien delgadito, pero el único choker blanco que tengo es este y es grueso, así que voy a utilizar este de acá. Y en la parte de abajo ella tiene unas botas negras con unas medias negras. Sí, están todas dobladas porque me acabo de quitar el outfit. Y a este outfit de 5 yo le voy a dar un 4.5 porque me gustó mucho cómo me quedó. Sin embargo, no se parece mucho a su outfit, vamos a decir, bueno, sí se parece un poco, pero su camiseta dice Blackpink y la mía es totalmente blanca. Y bueno, de 5 le voy a dar 4.5 porque me gustó mucho el outfit, cómo me quedó. No sé si se parece mucho, pero sí me gustó cómo quedó. Aquí les doy la comparativa para que vean el resultado. Me gustó mucho cómo me quedó porque tenía ropa muy parecida a la que ella tiene. Y voy a utilizar esta misma blusa que utilicé en el outfit de Gigi y con este lacito negro. Luego tengo una falda que es casi igual que la de ella. El estampado es igual, pero la de ella creo que es forma A, o sea es en A y la mía es en tubo. Así que eso es la diferencia. Y voy a utilizar esta casaca Ox
chaqueta de cuero. La de ella es mucho más bonita que la mía es una casaca de cuero simple. La de ella tiene así como muchos tachitas, tachuelas así muy bonitas, pero no tengo así. Bueno, ya quisiera yo tener un outfit así. Pero sí me gustó mucho, mucho cómo me quedó este outfit, fue muy, muy parecido. Y bueno, este outfit de 5, creo que también va a ser una de las pocas que le dé 5, pero sí, este outfit le voy a dar 5 porque me parece que quedó muy, muy parecido. Y bueno, comparen ustedes a ver si quedó parecido. Y el siguiente outfit que voy a estar imitando es de... Sí, bueno, tenía ropa muy parecida al outfit que ella tiene acá, así que dije, ¿por qué no imitar este outfit? Y bueno, le voy a mostrar con qué lo imité. Para este outfit utilicé este vestidito negro que es bien entalladito en corte A. El de ella se nota que es súper, súper cortito. El mío también es corto, pero no tan corto como el que ella tiene, creo. Este outfit es realmente sencillo porque solamente utilicé ese vestido negrito, luego una denim jacket súper, súper oversized, súper grande, y este sombrerito negro, y ya está el outfit completo. Así que a este outfit de 5 le voy a dar 4.9 para no autodarme tan buena calificación. Así que aquí te dejo la comparación de los outfits a ver si se parece o no se parece. ¿Cuál de estos outfits fue el que me quedó mejor? ¿Cuál outfit fue el que más te gustó? Y si quisieras ver una segunda parte de imitando outfits de idols, tal vez un imitando outfit de BTS, tal vez, que es mucho más difícil porque ellos son chicos, así que tendré que encontrar ropa de chico o ropa de mujer que se parezca mucho a ropa de chico. Por favor, no olvides regalarme un like, por favor, un super like, compartir este video si te gustó para que tus amigos y amigas también lo vean, y así con tu ayuda poder llegar a más personitas. Espero que tengan un super inicio de semana porque estaré subiendo este video mañana domingo. Así que les deseo un super domingo, un super inicio de semana, que tengan muchísima, muchísima energía positiva para que logren todas sus cositas de la semana, sus propósitos. Y les mando como siempre un super fuerte abrazo y nos vemos en un próximo capítulo de acá. ¡Chao! Bueno, estamos en pleno verano y miren cómo estoy sudando porque tengo que cerrar todas las ventanas para poder grabar. Y yo soy muy... me muevo mucho, así que estoy sudando. Bueno, ¡chao!